Acá estoy a full editando para terminar el video de este domingo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Les voy a mostrar el paseo que hicimos por el Chelsea Market y donde compramos un roll que se llama Kamasake Roll. Es uno de los más raros que vi y después lo que vamos a hacer es probarlo, hacerlo acá en casa, en un tutorial. No tengo ni idea, ni la más remota idea, qué va a salir, si va a salir parecido, distinto, igual. Ya lo vamos a ver porque todavía no hice el tutorial. Así que, bueno, me lanzo a hacer la prueba. Pero antes de todo, les voy a mostrar el recorrido que hicimos para llegar al Chelsea Market. Porque todo empieza por el principio. Y siempre, el comienzo está en construcción. No se puede creer. Ritmo de Manhattan. ¿Cuánta, pero cuánta energía? Y ahora me pregunto, ¿todavía tenemos alguna duda de la capacidad del ser humano para crear cualquier cosa, cualquier idea que se nos ocurra? Otra parte que me llamó la atención es esta. ¿Qué hacía este muñeco inflable ahí, este cerdo con reloj de oro y cara de malo en el medio de toda esta construcción? Pareció una imagen totalmente subliminal. Por favor, déjame en los comentarios qué opinás vos. ¿Qué te parece en representación a qué estaría este cerdo ahí? Seguimos rumbo al Chelsea Market, que arrancó desde el centro de Manhattan. Caminamos derecho, derecho, pasamos por el BH donde compramos la cámara de fotos. Seguimos caminando, caminando, llegamos casi al río, estaba toda esta construcción y bordeando al río había todo un puente gigante y se metía adentro de todos unos edificios que llegaba y nos dejaba en la puerta del Chelsea Market. Caminamos un montón, tuvimos que hacer varias paradas porque no sé cuánto habrá sido, pero un par de kilómetros seguro, lo tengo que averiguar y buscar en internet. Este es el Chelsea Market. Al fin llegamos al destino. Es un mercado muy lindo, había muchísima gente. Vendían flores, había un bistró francés muy bonito. Sándwich, chocolates, helado de mantecol de semillas de sésamo. Pero lo que más me llamó la atención es esta pescadería. ¡Gigante! Vendían de todo. Además de vender pescado, obviamente, había una barra de ostras frescas, dos sushi man y una barra para comer sushi. Este es el que vamos a llevar. Esta es la bandeja que más me llamó la atención y la que vamos a hacer en casa cuando llegué. Había muchísima gente en todo el mercado y más en la pescadería. Evidentemente el mediodía es un mal horario para venir a filmar. Todos terminamos de mal humor, así que nos fuimos a comer hamburguesa. Hoy los traicioné, pero no saben lo rica que estaba.
fue la aventura que vivimos ese día. Ahora lo que vamos a hacer es ir rumbo al tutorial. Ya llamé a la pescadería y compré el atún rojo que viene congelado. Ya saben que yo no puedo comer atún rojo, así que vamos a llamar a alguno de los chicos para que pruebe. Allá vamos rumbo al tutorial. Ya tenemos las algas, el arroz de sushi list, atún rojo, langostinos, togarashi, que son 7 especias, la palta, la mayonesa y nos falta el wasabi, así que vamos a buscarlo. El wasabi. Nos falta una esterilla forrada en papel film. No, lo primero que vamos a hacer es cortar este atún rojo, es la primera vez que lo uso, así que en los lugares donde fui a averiguar lo conseguí congelado, que no es que me encante el pescado congelado para hacer sushi, y en esta forma, como en postas. Tenemos que sacar fetas para poder cubrir el rol. Vamos a poner los dedos sobre y deslizamos con este cuchillo bien afilado para sacar unas buenas fetas de este atún rojo. Hay que recordar que siempre, cada vez que voy a usar el cuchillo, por más afilado que esté, lo tengo que limpiar, porque si no, la grasa que tiene el pescado va a hacer que no corte, se empasta todo el filo y eso hace que no corte. Lo que no tengo que hacer es este movimiento serrucho, porque va a hacer que la textura del pescado sea como la de una toalla en vez de una seda. Siempre en cortes largos. Tenemos fetas de este grosor. Yes. Langostinos no voy a enseñar a hacerlos porque les voy a dejar en la cajita de información el link para que sepan cómo cocinarlos y cómo pelarlos. Para sacar el intestino de forma rápida, podés también cortar y sacarlo directamente así. Una de las cosas que voy a conservar va a ser estos bigotitos de estos langostinos. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir la palta. Cómprenme esta palta que dice... Esta palta que dice en Chile, la palta hash. No me compren esa palta gigante y aguada que no tiene gusto a nada. Miren qué hermosa esta palta. La vamos a cortar en tiras gruesitas. Sacarle ahí. Y acá tenemos el togarashi, pimienta de Sichuan. Espero haberlo pronunciado bien. Semilla de sésamo blanco, algas nori, chili en polvo, sésamo negro, amapola y cascaritas de mandarina seca. Son 7 especias. Para todas las especias y para todas las semillas, previamente a usarlo, siempre hay que tostarlas, porque hace que sus aceites esenciales se suelten y su sabor se intensifique. Estas ya están tostadas, así que lo vamos a poner dentro de un mortero. Le vamos a dar. Bien, bien, bien. Todo lo que tengo acá. Queda como algo así. Esta es la receta de 7 especias que yo encontré del togarashi. Si tenés otra versión de esta especia, déjamela en los comentarios. También se puede comprar ya lista. A la mayonesa de wasabi es muy muy sencilla.
simplemente mezclo mayonesa con una cucharadita de wasabi. Guarda, no le pongas mucha cantidad porque queda picante, picante. Vamos a ponerle ahí. Hoy no lo voy a probar. Si no lo va a probar Muriel, que es mi hija y mi ayudanta. Si viniste a la clase seguro la conoces. Porque como ya saben que estoy embarazada, puedo comer pescado crudo. Pasamos al armado. Esta esterilla que es de bambú se usa de este lado verde, donde las varillas son chatas, porque si lo uso del otro lado, la parte más marrón, son redondas, y estos redondes, estos canaletas, estos huecos que me quedan ahí en el medio, va a hacer que se me marque el rol. Una de las cosas que también noté de allá es que el arroz estaba muy y casi nada aplastado. El alga previamente tostada. Agarramos el arroz y lo distribuimos. Semillas de sésamo. Lo vamos a dar vuelta. Y ahora le vamos a poner el relleno. Lo bueno de hacerla en casa es que le podemos poner la cantidad de relleno que nosotros queramos. Cerramos este rol, les voy a dejar el link en la cajita de información de cómo armar un rol. Cubrimos con estas rodajas de atún rojo. Un poco, vamos a poner la mayonesa de wasabi, que quedaría mucho mejor con una manga, pero en este momento no tengo. Lo vamos a espolvorear por arriba. Y le vamos a poner estos bigotes. A poner tanta cantidad como en la foto, no les tengo mucha fe. También tienen en la cajita de información un link de cómo cortar los rolls. Acá los tenemos presentados. ¿Esto? ¡Ay, qué asco! ¿Qué es eso? Eso ha sido así. ¡Ay, no, yo no puedo! ¿Qué es? Como lo digo. No, sí. Pero este que está más finito. ¿Está bien? ¿Y lo... ¿Qué? ¿Tipo qué? ¿Pescado o picante? ¿Tiene langostina? ¿Te gusta la langostina? Les mando un beso. Les mando un beso enorme a todos.
mando un beso enorme a todos los fans del sushi como yo. Hasta la semana que viene. ¡Ay!